A ver, creo, no sé si me escuchen, si hay alguien en el chat me tiene que decir si me escucha y demás, pero creo que sí me escuchan porque ya abrí el micro. Acuérdense que esta es la consola nueva y yo apenas la sé usar. No puede ser, voy en el tren. Claro que avisé, Pam, dice Pamela que no le avisé que íbamos a hacer el programa, pero sí, sí le avisé, pero bueno, pues ya está, lo puedes oír. Si no, ahorita lo puedes oír en repetición, pero bueno. Hacía muchísimo que no nos reuníamos aquí. Voy a abrir el Twitter de mi mejor canción. Y hacía muchísimo tiempo que no nos conectábamos para hacer un programa en vivo. A mí que de verdad me encanta compartir con ustedes y que lleguen. Y bueno, pues voy a esperar a que lleguen. Ya es que no sé ni siquiera si lo estoy haciendo bien. Así que necesito que alguien entre por piedad en este instante y me digan para ver si sigo o ya me voy. Ah, ya está, Lucecita, qué bueno que entraste. Y dije, ya me voy ir porque si bien este programa lo hago con quien sea que esté, una sola persona para mí está bien, pero qué bueno que ya llegaste, Lucecita. Hola, sí escucho fuerte y claro, buenas noches, me da gusto que estés aquí. Pues hoy, después de muchísimo tiempo de no reunirnos, de no platicar, por fin estamos de nuevo para escuchar la música más bonita. Y es que hay una cosa muy, muy bonita que, bueno, nos debe dar gusto a todos los que escuchamos este programa porque tiene que ver con la música de Marco Antonio Solís y que es que le está yendo padrísimo en esta gira del más querido. Me recordaba América Delgado, que nos escucha, que siempre está por aquí. Me recordaba el otro día que habíamos hecho una vez un programa, y sí, en noviembre del año pasado hicimos el programa que se llamaba El Más Querido, y me da muchísimo gusto la coincidencia, porque le voy a decir, oye, le voy a mandar un mensajito, le voy a poner un tuit a Marco, a ver si lo lee, ojalá, que diga, toma los nombres que quieras de todos los programas que te porque todos están puestos con muchísimo cariño, todos los nombres. Y bueno, le está yendo padrísimo, ayer estuvo en el Hollywood Bowl. Que yo, de haber sabido, de veras que si yo supiera cuál va a ser el mejor concierto, que creo que son todos, pues iría, por supuesto que iría. Pues ahí ya, pues me gastaría todo mi patrimonio. Yo también, Lucecita, los extrañaba para venir a hablar aquí un poquito de la vida, les decía en Twitter, para hablar del amor, del tiempo, de lo que ustedes quieran, de. Un tema que yo he estado pensando y observando en redes sociales. Es el tema de las relaciones familiares, de a veces lo complicadas que son todas las familias y lo poco que ayudan los externos para que las cosas entre la familia se compongan, ¿no? Y a veces creen que ayudan y no, la verdad es que al contrario, lo que hacen es un poquito interferir y lastimar. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción. Y seguimos hablando ahorita y ustedes me preguntan, hola, Vero, qué bueno que ya estás aquí, ya ves, ya, ahora sí estamos aquí, feliz de la vida. Felices y bueno, hice una lista, ahora ya estoy más así, les juro que puse el programa, lo preparé un buen tiempo antes para familiarizarme más con esta consola, pero bueno, y encontré esta canción de los Bookies, que me la habían pedido ya varias veces y se las he puesto muy poco. Y reconozco que yo creo que es de las canciones que deberíamos oír más seguido, que deberíamos poner, sobre todo cuando estamos en un día malo, que tenemos la energía un poco cargada, que o no dormimos bien, o las cosas nos han estado saliendo mal, o ya no queremos seguir. Bueno, pues esta canción les va a gustar y van a ver cómo sí, hay que oírla, y oírla mucho, y oírla siempre. Aquel que ya la soledad no resiste. Llegará pronto ya, alivio a tu sufrimiento. Con tu fe sentirás que ya se acerca el momento. No pienses más que la pobreza te impide.
el gran amor que tanto a Dios hoy le pides. Porque tú vales más que muchos que no han sufrido. Sigue en pie, llegarás y no te des por vencido. La vida tiene un sentido cuando no hay obsesión. Vives más cuando das a todo tu corazón. No pierdas nunca tu ritmo y vuela con libertad. Solo así llegarás a conocer la verdad. No pienses más que la pobreza te impide el gran amor que tanto a Dios hoy le pides. Porque tú vales más que muchos que no han sufrido. Sigue en pie, llegarás y no te des por vencido. La vida tiene un sentido cuando no hay obsesión. Vives más cuando das a todo tu corazón. No pierdas nunca tu ritmo, vuela con libertad. Solo así llegarás a conocer la verdad. La vida tiene un sentido cuando no hay obsesión. Vives más cuando das a todo tu corazón. No pierdas nunca tu ritmo y vuela con así llegarás a conocer la verdad. Pues ya estamos aquí de vuelta. Cuando no me escuche, me avisan luego, luego. Acuérdense que esto es como nuevo para mí, pero ya le estudié. Pero me da gusto verlas, que yo también los extrañaba muchísimo, pero había estado fuera de la Ciudad de México, la verdad, y es un horario diferente allá, y muchas veces no llegaba a tiempo a ver si allá eran si acá son las 9:30 de la noche, pues allá eran las 7:30, o entonces pues no llegaba a tiempo, porque en el Valle de Guadalupe está lejos de donde yo estoy, que es Ensenada, entonces no siempre tengo señal, no siempre, o sea, me llevé la computadora, por supuesto, pero no siempre llegué a tiempo, así que pues una disculpa enorme, pero aquí estamos felices para platicar. Les decía antes de la canción que había que hablar de la familia o de las relaciones humanas, de las relaciones entre las personas, de lo a veces complicados que somos, lo que... Ya hizo su speaker tutorial, casi, es que lo hago, a ver, debo reconocer que me había tardado tanto o hemos espaciado tanto los programas que pues de uno a otro se me olvida, pero ya, pues es que mamás viajo, generalmente no estoy, pero bueno, pero ya prometo que absolutamente todos los sábados, de hecho hoy tenía una invitación y dije no era tan importante, nada, y yo no, ya habíamos comprometido y tenía muchísimas ganas de hacer este programa con ustedes. Y pero bueno, entonces les decía de las familias, hay una parte que, bueno, sabemos todos que las relaciones humanas, las relaciones familiares a veces son difíciles, las relaciones entre amigos o laborales, porque no sabemos y no estamos seguros nunca de cómo está, cómo se siente, qué piensa, qué cree la persona que está con nosotros en el trabajo, el amigo o el jefe, la pareja o la mamá o el hijo, el primo, no sabemos con quién convivimos, ¿no? Sí, las abandoné en septiembre, perdón, pero sí estaba neta complicado. Pero bueno, y entonces resulta que como no sabemos lo que los demás piensan, lo que los demás sienten y lo que los demás creen, asumimos. Y tomamos las cosas como si fuera un rollo personal o como si fuera un asunto, como si dijéramos, híjole, algo hice mal y por eso ya no me habla. O a lo mejor,
seguramente se olvidó que existo, ¿no? O segura, ¿no? A veces pasa eso entre las personas. Pero aún lo más grave, y eso ya lo hemos platicado. Gracias, Carmen, a ustedes por estar conmigo, pero aún más grave que eso, que ya hemos platicado aquí, hay una cosa aún peor. Los que ven las cosas por fuera y opinan, por ejemplo, hay una pareja que a lo mejor tiene un malentendido porque vamos a suponer que la esposa encontró, le dijeron que vieron al esposo comiendo con una mujer en una rubia, te lo está sonsacando, así como decía el anuncio, ¿no? Con una mujer en un restaurante y estaban tomando vino y, ¿no? Y la esposa, ese día el esposo, no sé, se le olvidó avisarle al esposo, no le avisó, por lo que sea, pero quien se lo dice como en plan de meter un poco de cizaña, es una intervención terrible, pero luego vamos a suponer que se lo platica, vamos a suponer que no se lo dice a la esposa, pero se lo dice a otra amiga, y entonces empieza a ser como se empieza a hacer como una bola de nieve que no hace más que a empezar a lastimar la relación y empieza un rumor de no, pues te enteraste, fíjate que fulanita vio a fulanito con una chava y estaban, y que se va como deformando la información hasta que lastiman esa relación, la de la pareja, que no debería de ser, ¿no? No sé si me expliqué, pero creo que a veces somos o sea, las personas de afuera, pues yo procuro no hacerlo a veces, pero por supuesto que todos nos equivocamos y somos falibles, pero a veces los de afuera son los que lastiman las relaciones, ¿no? De papás con hijos, de parejas o de jefes o de siempre hay alguien en el trabajo que dice, oiga, ¿sabe qué? Yo vi que fulanito, llegó tarde. Uy, pero a lo mejor entró y se salió y regresó después, o sea, no sé, ¿no? Siempre damos por hecho todo, suponemos tantas cosas y todo es mental, dice Lucecita. Larisa, qué bueno verte. Buenas noches, un poco tarde, pero aquí me da gusto, hasta Atlanta. América, también me da gusto que estés aquí. Pero sí, pasa mucho eso, que la gente opina sobre relaciones que no conoce. Y ya lo hemos platicado aquí a veces. En una relación de una persona con otra, nadie conoce lo que pasa en esa relación más que esas dos personas. Porque el lenguaje es verbal, pero visual, pero de tacto, pero están puestos esos sentidos. Aunque haya tres personas, pues solamente podemos saber lo que hay entre nosotros dos, o sea, una relación así directa. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo dos amigos, un conductor y una periodista que nos reunimos eventualmente. Yo puedo decir mi relación con esa periodista y cómo nos llevamos y cómo. Puedo decir también mi relación con el conductor, pero no puedo yo decir la relación que hay entre ellos. Cómo se llevan, cómo se caen, cuánta confianza se tienen, cuánto se apoyan, cuánto. No sé, eso no lo sé. Y ellos tampoco podrían hablar de mi relación con el otro. No sé si me explique. Bueno, pues así pasa. No, no. A veces no, la gente se mete y empieza a opinar cosas que. Pero con una facilidad, a mí me sorprende, porque observan cosas que ni siquiera los involucrados en una relación lo saben. Pero pues bueno, a ver, los voy a dejar como mientras escuchamos la siguiente canción, ustedes van pensando si conocen a alguien que haga esas cosas, alguien que opine, o ustedes mismos han opinado alguna vez, han supuesto algo. Por ejemplo, ven una pareja y dicen, híjole, no se ve. Se ve que no soportan, ¿eh? No, hombre, se ve que ella, uf. Y ya que los conocen bien, dicen, hijo, creo que me equivoqué, ¿no? Creo que no era cierto, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar la siguiente canción y ustedes le piensan, va. Mentira las de ella,
la verdad nunca me quiso. Me duele aceptarlo, me duele saber lo que hizo. No eran palabras sinceras las que me hablaba al oído. Todo era de afuera, jamás yo le hubiera creído. Ay, 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 corazón, por favor, deja de sufrir. Ay, 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 corazón, tú no tienes la culpa. Ella es la que un día se tiene que arrepentir, porque siempre te suele confundir con la piedra que no sabes sentir, porque siempre te hieren sin piedad. Solo mentiras se oían como verdades. Palabras vacías, la trampa de todos tus males. Ay, 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 corazón, por favor. Te suele confundir con la piedra que no sabes sentir, porque siempre te hieren sin piedad. Corazón, tienes tanto para dar que no vale la pena ni llorar, porque nunca te supo valorar. Canción me encanta, estaba cantando yo aquí feliz de la vida. Un día se va a volver a olvidar de nuevo, cerrar el micro y me van a escuchar cantar de nuevo, pero no importa porque me encanta cantar estas canciones. Ah, bueno, estábamos en eso, que hay gente que claro, dice Lucecita, se enganchan por lo que vemos de fuera. Dice Carmen que tenía muchas ganas de escuchar a Marco Antonio Solís y yo siempre, todos los días, a todas horas. Bellísimas canciones. Dice Potrilla además que le ha pasado la inversa, se muestran con mucho amor y a la hora del té, puertas adentro solo son apariencias. Bueno, eso sí, sí, con respecto al ejemplo de la familia, de la pareja que yo dije, no, hombre, se ven muy mal y a la hora que entras se llevan, pero pésimo. Bueno, eso también pasa, por supuesto, pero de todos modos el punto es que lo que no podemos saber es de cierto qué pasa adentro. La verdad, yo he aprendido a tratar de no juzgar y pues no me consta, porque a lo mejor frente de mí se hablan bien bonito o no se hablan, pero hay muchos, lo que les decía, hay muchos lenguajes, que es el lenguaje visual, el del tacto, ¿no? La piel, cómo se ven, cómo se hablan, cómo se escuchan, que a veces ni siquiera se escuchan, ¿no? Cómo se ignoran. Bueno, pues todo eso habla mucho de una relación y aún así no sabemos, que no sabemos si a lo mejor en ese momento se estaban llevando mal o a lo mejor, pues no, la verdad es que no tenemos idea a ciencia cierta y pues entonces no podemos opinar. Hay mucha gente que a mí luego me dice, oye, es que tu hijo consentido
es el más chico, porque de él publicas muchísimas fotos. Ah, pero entonces yo les tendría que decir a cada una de las personas que me dice que a mi hijo grande no le gustan las fotos y no le gusta que lo publique. Y mi hijo chico se dedica al cine y le encanta las fotos y es fotógrafo. Así que, pues, ¿cómo no? O sea, pero la gente opina, ¿no? No, claro, es que al otro lo quieres más, pero claro que no. Pues eso no tiene nada que ver, pero bueno, sí, esta canción bellísima. Qué bueno, Lucecita, que te alegre el alma. Sí, yo sé que es tarde, Oladri, qué bueno que ya llegaste. Que cante. Chicas, Janet, me saluda mi sobrinito de 10 años. Hola, hola. También te saludamos, pero bueno, saludos a todos. Y claro, Carmen, lo que no podemos. Y vamos a hacer, que es algo que yo siempre les he dicho aquí, y nada más, pues aquí y a toda la gente que conozco. Tú puedes pensar o decir, o sea, pues tienes derecho a tener una opinión, la que quiera que seas. Lo que no puedes hacer es estarla gritando o a los cuatro vientos de manera que lastimes o destruyas a las demás personas. Tú piensa lo que quieras, pero no lo saques de tu cabecita. No lo saques de tu cabecita. Y piensa, habla con. Yo hablo mucho sola, no sé ustedes, pero. Como se ve aquí, pero yo hablo, bueno, como se escucha aquí, yo hablo mucho sola, pero prefiero yo hablarme yo y contradecirme yo que ir a esparcir un rumor o un punto de vista que puede ser falso y que pueda dañar a otra persona. No sé si me explique, así debe ser, ¿no? Yo creo que, híjole, y aun cuando te dicen algo de una persona, pues hay que tener cuidado, ¿no? De lo que estás escuchando, yo no sé si quiera ser cómplice de que alguien me hable mal de alguien que quiero y mejor le digo ya no me digas más o sabes que esto difiero lo que estás diciendo, ¿no? Pero bueno, los dejo pensando porque ahorita voy a ponerles un ejemplo clarísimo, pero vamos a escuchar. Estamos hoy en un mood de, digo, puse música también, más tristona y así, de muy feeling, pero de mucho feeling, pero también quería hablar al ratito, tomar el tema de esta actitud positiva que tenemos que tener, pero vamos a poner esta maravilla de canción. Y bailen un poquito. Sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Como tú me alumbras.
Ay, 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 ay. No, no era que se me olvidara el micro porque estaba escribiendo aquí un mensaje. Perdón, perdón. Pero bueno, estoy aquí. A ver, miren, hasta cambié las fotos. Qué bueno que se dieron cuenta. Cambié la, bueno, no sé si se dieron cuenta. Cambié la foto de mi perfil en Spreaker y cambié, bueno, la foto del programa es una bellísima. Y a mí también me fascina la foto de Potrilla, además. ¿Qué les digo? Pero bueno, miren, les voy a decir a qué me refería también con eso. Estaba. Desde la semana pasada que murió José José, por ejemplo, que empezamos a ver pues toda esta controversia que se ha hecho de si su hija Sara, de si los hijos del primer matrimonio, de si la del segundo, de si la primera esposa, de si la segunda esposa, cuando a ciencia cierta y de cierto, pues no sabemos nadie nada. O sea, la relación que hubiera entre José y su hija, José y su hijo, José y su otra hija, y pónganle el nombre Roberto si quieren, para que no sea, no hagamos de espectáculo. Entonces, me refiero a relaciones humanas, y esas relaciones no las conocemos nadie. Sin embargo, se levanta un linchamiento contra una persona, yo no es una niña, por supuesto, que actúa de tal manera que a todos nos parece mal, pero nadie sabe por qué esa persona actúa de esa manera, porque la historia de su vida con sus padres, con sus hermanos, no la conocemos. Todos somos producto de lo que hemos vivido, somos producto de la experiencia, actuamos de acuerdo a lo que hemos aprendido y reaccionamos de acuerdo, a veces reaccionamos de una manera que nos equivocamos, pero no sabemos de qué otra forma hacerlo. Pero lo que no podemos es juzgar, lo que no podemos es juzgar, esa es la verdad. Porque además, fíjense qué contrariedad, qué discurso tan contradictorio. Oye, imagínense que yo llegue con una persona que yo quiera mucho y le vamos a suponer, no sé, que llegue con mi mejor amiga y yo le diga, oye, mejor amiga, te quiero muchísimo, ¿eh? Pero no sabes cuánto te quiero, mi compañera de toda la vida, desde el kinder, y hemos compartido viajes, y eres la madrina de mis hijos. Bueno, olvídense, o sea, yo llego con mi amiga de toda la vida y le digo, qué bárbara, es mi hermana del alma, te quiero muchísimo, pero ¿qué crees? A tu hija la odio, y ojalá se muera. Oye, pues, bien, ¿de qué me hablas? Va a decir, pero ¿cómo? O sea, si se dan cuenta, entienden el muy contradictorio mensaje de todas estas redes sociales, y de la sociedad y de los medios masivos de comunicación, estás diciendo una cosa y en lo que estás diciendo te estás contradiciendo de una manera brutal. Bueno, así somos a veces. Oye, nos queremos mucho, pero de todos modos lastimamos a los otros. Oye, yo te quiero mucho, pero a tus espaldas voy a hablar de la gente que quieres. Te quiero muchísimo, pero voy a hablar mal de tu relación, o voy a juzgar tu relación, o no sé si es fuerte, ¿no? Fuerte, yo creo que sí deben estarlo pensando ustedes. Yo no digo, por supuesto que jamás y de ninguna manera digo que todos actuemos perfectamente bien, no, porque yo no creo que tampoco exista una manera exacta de en la que debamos actuar. Pues no hay un libro que nos los diga, por mucho que haya ahorita coaches de vida y motivadores, busquen una serie de programas documentales en Netflix que se llama Explained. Uno de ellos es el culto, y entre esos cultos está esta ahora nueva moda de que la gente te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que vivir, lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, lo que tienes que comer, lo que no te... ¿no? Para que estés bien. Y yo no creo... Y bueno, pues así pasa ahora, como... La gente se siente con el derecho de opinar de esta manera en cuanto a todas las relaciones, en todas las relaciones. A mí me sorprende. Dice Carmen, la vida ha cambiado mucho con las redes sociales y hay personas muy tóxicas y destructivas. Lucecita dice, nadie sabe qué hay detrás de todo su comportamiento, todos tienen una historia diferente. Hola Noelia, qué bueno que llegas. Efectivamente, todos actuamos de una cierta manera. A ver, oye, ¿por qué la pastora o por qué Lupita? ¿Por qué hay días que no hace el programa aunque está en la Ciudad de México y aunque está en su casa? Es una irresponsable, la verdad es que no le importamos, seguramente el programa le vale madre y demás. Y no,
La verdad es que entonces hubo una época que, pues, yo les decía, a ver, no, pues, no puedo porque no tengo voz, o sea, me acaban de operar y un programa que de plan, y quienes lo oyeron, esos, quienes escucharon esos programas, tenían la voz como un hilito, o sea, mal. Pues no, o sea, entonces todo lo que hubieran podido suponer era mentira, ¿no? O era una falacia o era algo así, pero bueno. A veces nos pasa eso, que nos sentimos como personas que sabemos por qué las personas actúan de esa manera. Pero hay otro punto, fíjense, que es otra arista de este problema o de esta cuestión, que se las voy a dejar para que vayamos a escuchar la siguiente canción, que me parece que es algo muy interesante. A ver. Si además nosotros, o sea, si no podemos entender por qué las personas se comportan de cierta forma y por qué actúan como actúan, ¿por qué no nos ponemos a pensar por qué nosotros mismos actuamos de cierta manera? ¿Por qué nos atrevemos a juzgar? ¿Por qué nos atrevemos a emitir juicios de valor con respecto a los demás? ¿Por qué nos atrevemos a criticar si se maquillan, si usan Photoshop, si se ponen pantalón, si se ponen vestidos, si se ponen traje de baño, si tienen celulitis, si el pelo lo traen güero, amarillo o anaranjado, o si son verdes o de Marte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos nosotros adentro del corazón que nos atrevemos a juzgar de esa manera? Pero bueno, pues vamos a escuchar la siguiente canción y los dejo para que ustedes contesten. No puedo ser fuerte, no puedo, porque tú no estás aquí. Mendigo sonrisas, me duele este aire que choca en mí. Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí. Me muerde este frío, me matan las horas, me matan. Parece que tú te llevaste contigo mi mundo también. Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas. Do
muchísimo a ustedes también. Esa canción me encanta. Y los nuevos arreglos que le hace Marco Antonio Solís a su música me fascinan. Pero a ver, los leo y platicamos. A ver, no, generosos ustedes que me acompañan y que están aquí conmigo y platicamos. Porque les voy a decir una cosa. Pensar y reflexionar es como escribir. O sea, no puedes escribir, si no escribes mucho, hazte cuenta, 50 hojas, si te sirve una o dos, ¿no? Bueno, pues no puedes pensar, si no piensas una y sobre lo que piensas reflexionas y te da, ¿no? Yo creo que sí, eso es importante. A ver, qué bueno que les gustó esa canción, me encanta. Pues, Extrañándote, es una canción clásico de Marco Antonio Solís que cantó en algún momento también Rocío Dúrcal y este arreglo lo tiene con Marla y Allison. ¿Cómo se llama? Me pregunta Adri, la hija de cabello oscuro. Mira, son Allison, de las dos hijas de Cristi Solís, son Allison y Marla. Y la más grande es Betty Solís, que es hija de Beatriz Adriana. Pero ella es más grande que sus hermanos. Sí, ayer estuvieron juntos, todo qué padre, hubiera estado ahí, pero bueno, no sabía. Muy generosa con su... No, al contrario, generosos ustedes que están aquí. María Soledad, qué bueno que estás aquí, me da gusto. Pero bueno, pues eso estábamos platicando eso de... ¿Qué tenemos nosotros? Pienso que nos dejamos llevar mucho, dice Lucecita, por lo que opinan los demás y nos olvidamos de lo que realmente importa y es ser felices y ser mejores nosotros mismos, crear nuestra propia versión. Yo creo que sí, estamos como en un momento muy difícil, bueno, difícil porque nos estamos acostumbrando. Yo creo que eventualmente la sociedad aprenderá a desprenderse de todo este asunto de la apariencia, ¿no? Porque, pues, nomás fíjense cuántas aplicaciones hay para mejorar nuestra imagen y no ser nosotros en las fotos. Jaime, me da muchísimo gusto que estés aquí. A Los Ángeles, California, ¿fuiste al concierto de ayer? Platícanos si fuiste. Qué padre. Pero bueno, hay muchísimas aplicaciones para mejorar nuestra imagen y salir en las fotos como no somos, porque nos da... Y eso me lo hizo ver mi hijo, el que es fotógrafo, porque le decía, déjame, no, me decía, pero si tú arreglas la foto ya no soy yo, o sea, ya no, entonces no te, ¿para qué te tomo yo una foto? Lo único que sí es, bueno, hay que buscar que tengas buena luz, que te veas lo mejor, que las sombras no te hagan ver, pues claro, bueno, eso sí, pero arregla, pero así está, ¿no? Y hay otras aplicaciones que nos sirven para vernos menos viejos, y hay otros que nos sirven, ¿no? De manera que no seamos nosotros los que nos mostramos en internet. Y luego escribimos cosas que tampoco tienen que ver con nosotros. A mí me da muchísimo gusto, ¿no saben? Nos hace falta ser auténticos por convicción y no por apariencia. Eso es importantísimo, Potrillo. Y les voy a decir algo. Y yo creo que aquí hay algunos que están de testigos porque me han escrito, alguien de aquí alguna vez me ha escrito... Oye, Lupita, estás triste porque te leo triste o leo que estás porque claro, pues yo imagínense que toda la vida, o sea, que toda la vida lo que yo escribiera fuera, no, me encanta despertar, eso sí les digo, me encanta despertar, abrir la ventana, asomarme, respirar el aire del jardín. Si estoy en Ensenada, me encanta oler el mar, bajar un poquito, tomarle una foto, si los que me siguen en Instagram lo pueden ver. Ahí estoy como Lupita Martínez A. Pero bueno, los que me siguen en Instagram lo pueden ver. Me encanta salir, asomarme al mar, tomarle una foto, un video. Eso sí me gusta. Pero hay días que aunque abra la puerta y respire el aire del jardín o vea el mar, estás triste por cualquier cosa. Porque dice Potrilla, hay que buscar el mejor ángulo, el que te hace ver más sexy y amoroso. Bueno, el más sexy y amoroso es Marco Antonio Solís, nada más y solamente él. Pero bueno, pero les decía, o sea, a veces no estamos de bueno, o sea, está bien que despertemos y digamos, muy buenos días, maravillosas personas, los quiero a todos, tengan el mejor día, pero a lo mejor ese día te avisan que, o sea, sales a tu coche y se ponchó la llanta, amanece la llanta, pues estás de malas. Bueno, no vas a tuitear que estás, no saben qué felicidad me da porque el crecimiento espiritual que significa mi llanta ponchada, no es cierto. No es cierto, claro que no. O sea, vas a decir, me ponchó la llanta, estoy de mal humor y ahorita no voy a escribir. Es la verdad.
Bueno, Potrilla, además, es que cuando alguien menciona a Marco Antonio Solís, mi carácter sí cambia considerablemente. O sea, sí lo adoro con locura. Y así se va a llamar el próximo programa, el más sexy amoroso del mundo. Pero bueno, dice Lucecita, queremos seguir prototipos, pensamos que sin ellos no somos parte de la sociedad y qué pasa con nuestra propia versión, no somos auténticos. Eso es lo que pasa. No somos auténticos, a ver, pues ni modo, yo luego tomo fotos, les juro que yo a veces me tomo 56 fotos y no publico ninguna, porque todas me veo de la, o sea, mal, ya, pues, pero mira, a ver, de arreglarla, a cambiar a que sea yo, a, pues no, mejor no, pues mejor otro día que esté mejor y que me ponga una pestaña postiza y que la pestaña sea ayuda, una ayudadita y que tenga mejor luz, pues ya me tomo la foto, o que esté de buena, pues. Pero a veces no salimos bien las fotos, a veces no estamos de buenas, pero bueno, el chiste es ese, ser, que seamos tan, que logremos ser tan transparentes, o que logremos ser tan auténticos, que quien nos lea sepa que estamos bien, que sepa que estamos mal, sepa que estamos tristes, que estamos enojados, pero que somos nosotros mismos, nomás con una emoción, desahogando un poquito la emoción, porque nunca hay que quedarnos las atoradas las emociones, y ya, y seguir siendo nosotros. Eso es lo que creo. Además, todo el mundo tenemos a veces días que decimos, no sé si alguien de ustedes leyó lo último que escribí, que no me acuerdo cómo se llamó, pero está en mi blog, que es lupitamartinez.com. Si alguien lo leyó, a veces amanecemos, a veces estamos así de ya no sé si quiero seguir, ya me cansé, ya no tiene sentido mi vida, ya, no, a veces estamos mal. Y se nota, pues yo tengo amigos muy queridos, hermanos del alma, que lo notan así y me hablan y ven, voy por ti, voy a comer, ¿no? O personas que también tenemos una afinidad como emocional y entonces me leen en Twitter y también me lo dicen, ¿no? Bueno, pues así deberíamos ser todos, porque, pues, o sea, yo leía hoy una persona que tiene muchos seguidores y decía que lo que a ella, lo que pasa es que lo que a ella le gusta es nada más compartir puras cosas bonitas, pues que esa no es la vida, tampoco es la vida de cosas trágicas, pero pues la vida no es que todos, no todos vamos a tener un filtro en la vida, porque entonces no somos auténticos, porque entonces si yo voy a ver a mis amigos o a mi familia o a mis hijos y voy a, o los que tengan papás todavía, y hay algo que te molesta, Y no lo dices porque pues es que hay que tener filtros también en la mente. Pues no, la verdad es que no. El otro día alguien me escribía algo con respecto a Marco Antonio Solís, que yo 5, 4, 3, 2, 1 y me estoy, bueno, no más así de, me escribe luego sobre personas que quiero mucho, pero ese día fue sobre Marco Antonio Solís. Y yo le decía, mira, mis redes no están para molestar a nadie, no me interesa, no entro en juegos, o sea, la verdad. Bueno, pues en el tema que les decía, por ejemplo, de José José, pues la gente se engancha y entiendo porque a veces esta herir en grupo, por eso existen las pandillas, porque herir en grupo, herir escondido en una multitud, lastimar de esa manera es bien fácil, es bien fácil. Pero detenerte y pensar, detenerte y tener la prudencia de decir, uno no es un problema que me corresponda, deberíamos ser muy respetuosos. Yo creo que si alguien, si los que somos papás o mamás, o sea, los que somos mamás, los que somos padres, sabemos que no hay nada más valioso que nuestros hijos. Pues no querríamos otra cosa más que los quisieran, ¿no? Muchísima, cuando estoy con Marco Antonio Solís, tengo la mejor sonrisa de mi historia, Carmen. Dice Jaime, claro, Lupita, y sí fui al concierto, la verdad no me explico que al mejor de todos los tiempos no lo saben valorar, sobre todo en México, como se merece. Yo lo valoro más que nadie. Querido Jaime, es el mejor, por supuesto. Sí, caray, no sabes, me hubiera encantado ir, pero le estoy así de tomar un avión para ir a verlo. Yo la leo siempre, gracias. Disculpa, Jaime, ¿por qué piensas que no lo valoramos en México? Jaime tiene un punto, Adri, pero ahorita lo discutimos. Vamos a escuchar una canción. Y es esta canción, que el otro día pusimos el video en Instagram. Es una rolototota de Marco Antonio Solís con Rocío Dúrcal.
si pudiera entender por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer. Sí, antes yo nunca fui un juguete de nadie y la tonta que soy para ti. Mas mi corazón no concuerda con mi pensamiento. Y al sentir tus besos suaves, siempre me arrepiento. Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer. Ay, cómo duele querer. Mis palabras arrancan mis lágrimas y al final me dejas sola. Tus razones no son convincentes, mas nada te reprocho porque Dios te amo y no lo puedo evitar. Suelo callar cuando todo parece romperse ya. Te abrazo con todas mis ilusiones. Te detengo en mis brazos, te hago dormir mientras mi corazón me hace decir te amo y no lo puedo. Ya estoy aquí de vuelta. Pues esa canción, una super rola. Ya la habíamos escuchado aquí, pero es una de mis favoritas de Marco Antonio Solís. Hoy encontré una foto que pronto la voy a publicar en Instagram, de 1997, en un reconocimiento que le hicieron a Marco Antonio Solís y estaba con Rocío Dúrcal. Muy padre foto. A veces pasamos por problemas, dice Lucecita, existenciales y nos desequilibran. No encontramos sentido, pero es normal, eso nos ayuda a reflexionar y a escucharnos a nosotros mismos. Claro, si no tuviéramos esos momentitos,
o esas rachitas o esos desequilibrios, pues no creceríamos, viviríamos una vida plana. Y la verdad es que todo es evolución, es un proceso, es una forma de crecer, de ver la vida distinto, de a veces estar atorados en situaciones que tenemos que tener, pum, que nos suceda algo para decir, a ver, estás equivocando, o lo estás haciendo mal, o por ahí no es, o a lo mejor estás bien, no, pero sí se necesita. Ya me está, el sobrino Janet, pero bueno, lo sigo leyendo, ¿eh? A ver, le tocó, ok, muy bien merecido. Más también le produjo 3 álbumes a Laura Flores, también le produjo a Laura Flores. Y estaba, el otro día me dijeron a María Sorte, eso yo no lo sabía, su mamá no pudo, bueno, ok. Fíjate que lo que decía Jaime, yo lo veo un poquito cierto. Y creo que no es México en realidad, Jaime. En realidad es el escenario más difícil, yo creo, que para Marco Antonio Solís es la Ciudad de México, pero en general. La Ciudad de México es difícil en general para muchos artistas, porque creo que es una ciudad como demasiado grande, demasiado cosmopolita, demasiado diversa. Pero yo creo que sí, hoy lo valoramos muchísimo, yo por lo menos. Pues qué bueno que hay redes sociales, que un día se lo pude decir y un día tuve el placer y no me cansaré de agradecer conocerlo. Y pues se lo agradeceré toda mi vida a Chicuela por habérmelo presentado una vez. Y bueno, y lo generosos que son él y Cristi y Solís, son, pero bueno. Pues en eso estábamos, a veces eso nos pasa, tenemos un desequilibrio y cambiamos, pero el tema es que no podemos presentarnos ni siempre agresivos, que hay gente que así se presenta, ni siempre felices, ni siempre tristes, ni siempre, porque eso no es cierto, eso no es real. Dice Potría, además, nadie es profeta en su tierra, le pasa a todos los grandes artistas en el mundo. Parece que sí, es absurdo. Pero en mi tierra, que es esta Ciudad de México, Marco Antonio Solís es mi super rey. Iba a decir una cosa, pero ya le he escrito en Twitter muchas veces. Pero no, claro, pero yo sí les digo que yo a Marco Antonio Solís lo escucho, les juro, desde que soy muy, muy chica, desde que soy muy pequeña, he aprendido a escuchar a Marco Antonio Solís. Su música, y miren que les voy a platicar que de repente canciones de los Bukis que yo decía, esa canción, óyeme, yo me la sabía y la cantaba de chiquita, claro que sí. Bueno, su voz, a lo mejor yo no sabía que eran los Bukis, a lo mejor no, pero de que esa voz y su música la he escuchado toda mi vida, estoy segura que así ha sido. Porque les insisto, hay muchas canciones que yo a lo mejor se me habían olvidado y cuando las retomé dije, ¡ay, esa canción yo la conocía! A mí me molesta la actitud de la prensa en saber el sentir de los hermanos caso JJ, no entienden que ahorita están viviendo su duelo, despidiéndose de su padre, homenajeado, pues quién sabe, no sabemos qué pasa ahí, o sea, la realidad es que no sabemos qué pasa ahí. Y después, lo que no puedes, o sea, no sabemos qué pasa ahí, lo que yo digo que está mal es que amarremos navajas, que pongamos navajas en los hijos para que se peleen, pues no, eso no sabemos qué pasa, a lo mejor sí se quieren, a lo mejor no se quieren, a lo mejor se vuelven a hablar, a lo mejor nunca se vuelven, a lo mejor unos son buenos, unos son malos, pero no sabemos, ese es el chiste, que no sabemos, pero bueno. Pero yo les decía, yo sí, fíjense, desde antes de nacer ahí en el cunero, yo nací en el Santa Teresita, ahí en las Lomas de Chabón, ponía, a esta niña póngale música de no es cierto, no se podía. Bueno, sí, ya existía Marco Antonio Solís, que es más grande que yo, pero creo que todavía no cantaba, yo creo. Pero sí, póngale algo que se parezca a lo que va a cantar Marco Antonio Solís para que pueda dormirse, seguramente así era. Yo amo a Marco Antonio Solís de otras vidas y de otros universos, casi creo que paralelos, creo que sí. Creo que sí podría, además. A nosotros, a lo mejor yo era su mamá, su nana, su, no sé, su maestra, algo. Ojalá él haya sido mi maestro y me haya enseñado mucho. Todo. No. Perdón, me perdí. Wow, muy bien, Adriana. Dice que a ellos les gusta mucho, que son 3 generaciones que lo van a ver al Foro Sol. Bueno, wow, y Marco Antonio me encanta de toda la vida. Y por eso hacemos este programa y por eso platicamos y por eso hemos hecho esta comunidad que a mí me encanta platicar con ustedes, me divierte. Nos hemos estado revisando, hemos hecho unos programas de que vino, pero qué escándalo, de que nos hemos aventado horas y horas. Pero padre, han sido bastante,
Basta. Oiga, estaba viendo que mi canal de YouTube tiene ya 768,126 reproducciones. ¡Ay! Ojalá las tuviera en YouTube y ahí sí ganaría dinero, pero bueno. Pero no. No se gana dinero con esto, la verdad. No, pues no pasa nada. Lo que me gusta es hacerlo y que me escuchen y que lo reproduzcan. Y que la música de Marco Antonio Solís se conozca, porque eso lo hemos comentado aquí varias veces, que la gente... No, bueno, pero es que Marco Antonio tiene 3 canciones, a ver. Y de repente oyen música, yo en alguna reunión... ¿A poco esa canción es de Marco Antonio? Sí. ¿Pero a poco esa canción es del Buki? Sí, y así, y así. Pero bueno, seguimos con nuestro tema. El mundo, dice Lucecita, está muy dañado, como para que sigamos... ¡Claro, claro, claro! No podemos seguirnos haciendo daño, nos tenemos que hacer cariñitos, amarnos mucho, amarnos incondicionalmente. Y miren, eso es otra de las cosas que he estado pensando, ahorita se los digo, nomás vamos a poner esta canción que es un clásico, que es lo máximo de las canciones de Marco Antonio Solís. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Súper, súper, me quedé escuchando la letra, qué letra tan bonita, tan... Ay, qué bonita es.
Te juro que nadie más te amará como yo. Porque me duele decir que a ti he llegado tarde. ¡Pum! Dice Lucecita, yo amo hablar, haber coincidido contigo en esta vida. A mí también me da gusto. Por algo tenemos que coincidir y nos... Yo creo que nos juntamos los que pensamos un poco igual, ¿no? Yo creo. Gracias, Carmen, también. A mí me da mucho gusto también. Dice Potrilla, además, yo llegué a este programa por un tema familiar. Estaba re triste y clip. Llegué a este lugar que fue en ese momento un antihistamínico para mi alma y mi corazón. Mil gracias, señora Guadalupe. No, mil gracias a ti por estar aquí. Mil gracias. Y pues qué bueno haber podido. Gracias por haber encontrado las palabras que te puedan haber servido. Servido de apoyo para un mal rato que hubieras tenido. Pero aquí estamos. Y el chiste es abrazarnos. Es abrazarnos mucho. Yo... Hay personas que no lo saben. Eso es, esta parte que les dije que escribí, es un poeta, efectivamente, Marco Antonio Solís, es un gran, gran poeta. Eso que escribí en mi blog, en lupitamartinez.com, eso decía, a veces no sabemos, a veces hay personas que no saben que nos están sosteniendo, que nos están ayudando, a salir adelante. Y a veces nosotros mismos no sabemos que estamos siendo el apoyo para que alguien más salga adelante. Sí sabemos, pues es clarísimo cuando estamos arruinándole la vida a alguien, es evidente. Pero a veces no nos damos cuenta. Hay una palabra, hay un acercamiento, hay una pensar, un consejo, un escuchar. A mí me, a veces yo trato de contestar absolutamente todo lo que me escriben. Lo leo absolutamente todo lo que me escriben, lo leo. Trato de contestar lo más que puedo. Y... Porque a todos nos gusta que nos escuchen y a mí me interesa la vida de todos. Me interesa, pues, porque son importantes. Yo creo que todos somos importantes. De alguna manera todos somos importantes. Llenemos al mundo de mucho amor que hace falta. Así es. Y no es difícil, ¿eh? No es difícil. Les voy a decir, el otro día puse un ejemplo. Ya casi nos vamos a despedir porque ya llevamos una hora y cachito. Pero bueno, todavía nos falta un poco. Pero les voy a platicar y a pasar a la siguiente canción. El otro día le explicaba a una persona, mira, en el mundo hay jerarquías. Hay gente que dice que hay jerarquías, ¿no? De los hombres más ricos, los más poderosos, los que son los grandes dictadores, los presidentes, los intelectuales, los famosos, los que cantan, los que hacen literatura muy así, y se cierran en grupos exclusivos de cineastas, de famosos, de gente importante. Yo creo que toda la gente es muy importante. Todos. Y les voy a poner un ejemplo. A esta persona que me discutía un poco, le decía, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, le dije a esta persona, que está sentada junto a ti, la persona que más admiras, que vamos a suponer que sea el Papa Francisco. Está sentado junto a ti. Y entonces, bueno, vamos a estar en un precipicio, el Papa Francisco... Y tu hijo. Y tienes que salvar a uno de los dos. Es obvio que vas a salvar a tu hijo. Bueno, pues así es la vida en general. Ni el más importante de los seres de la Tierra puede ser más importante que la gente que nosotros amamos, que era lo que les decía hace rato con el tema de José José. Y en general, ¿qué nos hace pensar, qué nos hace suponer que podríamos ser más importantes y atrevernos hablar mal, destruir, criticar, aplastar a la gente que los demás quieren? Si tú quieres a alguien, pues debes querer a la gente que esa persona quiere. Así es. Y entonces todos somos tan importantes como el amor que nos tiene la persona que más nos quiere. Esa es la definición, yo creo. Para cualquier mamá es mucho más importante su hijo que cualquier otra persona en el mundo. Así es. Y eso es natural. Y es normal. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Y la gente entonces, muy importante, cree que es más importante. Se les olvida que no existe dinero que pague la vida de un hijo, que no existe dinero que pague. Eso no, es una importantísimo que lo supiéramos. Y entonces el mundo circularía mejor, porque nos respetaríamos todos a todos. Vamos a poner la canción que yo más amo de Marco Antonio Solís. Y la llevo muy, muy, muy dentro de mi alma. Thank you.
estaré contigo cuando me lo pidas, en tus noches largas de sábanas frías, cuando ya no puedas conciliar el sueño, cuando tus deseos llamen a su dueño. Estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Estaré contigo cuando estés cansada de tenerlo todo y no sientas nada, cuando esté tu espacio lleno de vacío, pues yo soy tu espacio y el tuyo es mío. Extrañar cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. La canción más bonita del mundo. Deberíamos amarnos y abrazarnos, dar amor todos los días. Y mira que a veces no se puede. A veces estamos de malas, a veces está... Pero... si no podemos a veces, andar abrazando a todos porque estamos de malas o algo así, por lo menos podemos no estropearles la vida a los demás y poner una, eso lo he aprendido muchísimo, poner otro tipo de música, poner, pintar corazones en la pared como lo hago yo, leer algo mejor, inmediatamente cambiar los pensamientos. Lo que no tenemos que hacer es tomar una red social o tomar a la persona que te encuentras en el súper o al que viene del coche o el del coche de junto para descargar tu ira, tu enojo, tu rabia con... Pues no. Porque los demás no saben los demás no tienen la culpa de que tú llantas de ponchada, de que te hayas peleado con tu mamá o con tu papá o con tu hermano o con tu hijo. No, nadie tiene la culpa de lo que te está pasando y nadie tiene por qué saber lo que te está pasando. Lo único que podemos hacer sí es respetarnos. Eso es importantísimo. Yo creo, no sé ustedes lo que piensen, pero bueno. Oigan, pues ya casi estamos por terminar este programa que me ha dado a mí
no saben qué felicidad reencontrarme con ustedes. Y hay un montón de canciones que puse, híjole. Vamos a escuchar esta, para que estamos en este mood de vamos a ser muy felices. Ninguna predilección. Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón. Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción. Más fácil que brindarles mi amor. Por eso viva el amor, viva esta vida que te adornó yo. Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor. Y que viva que haya a nuestro alrededor. Después de esta súper, súper canción. Gracias, muchas gracias. La mejor parte del concierto fue cuando cantó La Nave del Olvido en homenaje a José José. Yo no me gustó la coreografía de las bailarinas. ¿No te gustó la coreografía de las bailarinas del Pedro? A mí son muy coordinadas, pero a mí no me gustó. A ver, dime si esa es donde las potrillas
digo las potrillas, perdón, potrilla eres tú, perdón, si las bailarinas acaban en el suelo. Si es ese baile, a mí tampoco me gustó esa parte, ¿no? Porque yo dije, ¿por qué en el suelo? Porque lo demás es padrísimo, bailan padrísimo y ponen súper, bueno, a mí francamente al que veo es a Marco Antonio Solís, que qué rico baila, qué maravilla. Qué bonito baila, yo nada más me quedé pensando, así como, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien lo hace. Pero bueno, si te refieres a eso, pues me hubiera encantado estar ahí viéndolo, Potri, y además, ¿y tú cómo sabes todo eso? ¿Lo viste en video? ¿Estuviste ahí o qué? Pero bueno, pues todo el concierto a mí de Marco Antonio Solís me gusta y espero que no termine el año sin que yo pueda verlo una vez más. Me haría muy feliz mi 2019, porque no pude ir al concierto de marzo. Pero bueno, eso ya pasó. Pero bueno, pues ya estamos llegando a nuestra recta final de programa. Nos quedan dos canciones, y les voy a dar las opciones. A ver, y ustedes votan, sin contar, bueno, son dos canciones. Nos quedan dos canciones. Si te pudiera mentir, esa seguro va a estar. Y entonces elijan entre dos canciones, las que tengan más votos, entre Sin Lado Izquierdo, Sin Pensarlo, Pídemelo Todo, Prefiero Partir y Yo Creía Que Sí. A ver, ¿cuál eligen ustedes? Las voy a escribir. Yo creo que se oiga, perdón. Perdón a los que están escuchando esto grabado, pero se los tengo que escribir aquí. Para que los del chat en vivo voten y sean las últimas canciones que pongamos. Está entre ellas una de las canciones más sexys, amorosas, cachondas, ricas, pero también está una de las más sensibles y demás, pero otra está así de... Yo la veo, ya había pensado que sí. Y sin la... O sea, una que dice casi me equivoqué. A ver, Sin Lado Izquierdo. Ay, espérenme. Ahí está ya. Ustedes voten, me van diciendo. Dice, mientras yo les voy leyendo lo que nos están escribiendo los que estuvieron, bueno, Jaime estuvo en el concierto. Ah, ok. Dice, podría que se teletransportó vía YouTube. Carmen Nazar, yo me voy al piso. Dice que yo me voy al piso cuando baila. Bueno, me voy al piso, al cielo, a las nubes cuando baila Marco Antonio Solís. Es muy sexy, absolutamente. Carmen baila bello en su... Sí, caray, la verdad es que ya ni me diga. Ahí van ganadas. Voy leyendo las canciones que van escogiendo. Yo creía que sí. Acuérdense que van a ser dos, las que más escuchen. Yo creía que sí, pídemelo todo, pídemelo todo. Yo creía que sí, pídemelo todo, Sin Lado Izquierdo. Dice Jaime, estuvo maravilloso, es de los artistas que no quieres que nunca termine el... No, bueno, jamás. O sea, quieres que se quede 3 días. Que se quede para siempre, y se queda para siempre, la verdad, que yo lo quiero mucho. Y sí, se queda, pues creo que va ganando, Pídemelo Todo, yo creía que sí, Sin Lado Izquierdo, pues van ganando todavía, Pídemelo Todo, y yo creía que sí, yo creía que sí, no, pues vamos a poner, mientras se decide la otra, vamos a poner Yo Creía Que Sí, porque esa la hemos escuchado muy poco aquí. Deshacerte de mí, debo felicitarte. Hiciste una obra de arte donde tu tonto fui. En estas noches que no puedo dormir, cómo cambió mi vida.
corazón. No es fácil olvidarte entre tantos recuerdos. Mi mente lo tolera, sí, mas no. Lograste deshacerte de mí. Pues aquí ya se ha desatado una guerra entre todos para elegir la siguiente canción. Y entonces va muy cerrada la carrera en el chat y entonces quieren Pídemelo Todo y quieren Sin Lado Izquierdo. Pero vamos a hacer una cosa. Como esto, Janet, qué bueno que llegas. Ya estamos a punto de despedirnos, pero bueno, qué bueno que estás aquí de todos modos. Pero como este programa se trata de que seamos muy felices, de que pasemos el mejor rato del mundo, de que reflexionemos, pero saquemos algo así que digas, ¡qué chingue bien me siento después de oír el programa! Voy a dormir tranquilo y voy a cantar las canciones de Marco Antonio y voy a tratar de ir a verlo. Y si no puedo ir a ver, pues voy a cantarlo siempre. Vamos a poner las dos. Vamos a poner las dos. No más que una es más triste que otra. Así que, ¿les parece que pongamos primero esa canción? A mí la verdad sí me saca lagrimita, ¿eh? Me saca lagrimita, pero me gusta mucho. Vamos a escucharla. Yo creo que a ustedes también le saca así lagrimita, ¿no? Me tienes que recordar, Potrilla, además, ¿cómo va a ser el nombre del próximo programa? Que ya se me olvidó, Más Sexy, Más Sexy y Amoroso. Ese es mi próximo programa, del próximo sábado. Ahí va, pues, entonces, esta canción y después Pídemelo Todo. Adiós, amor. Sé que me tengo que ir. No te sientas mal, yo te comprendo. Sé que no soy quien está en tu corazón. Y en esa razón hoy me sostengo. Llévate de mí como un regalo final la maleta de mis ilusiones y las letras de un par de canciones que hablan de lo que siento por ti. Prométeme, amor, que vas a ser muy feliz, que
que así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí sin lado izquierdo. Es donde te tuve junto a mí. Perdóname, no te quise herir. Y de mi parte, ¿qué puedo decir? Lo entiendo bien, ha sido mi error robarte en mi silencio tu prohibido amor. Así de lagrimita. Seguro sí, les prometo que el próximo sábado no voy a salir de viaje, voy a estar aquí en México. Pastora, gracias, mil gracias por compartir, gracias a ustedes por estar aquí. Más tiene demasiadas canciones tan hermosas que la verdad es difícil escoger, absolutamente todas me gustan. Hola Silvia, me da gusto verte por aquí, ya es un poco tarde porque ya estamos a punto de terminar, pero no importa, qué bueno que estés aquí. Y de todos modos estuvo bueno el programa, así que yo te voy a recomendar que le pongas regresar y escucharlo desde el principio, porque estuvo hasta, creo que estuvo buena la reflexión de hoy. Sí, caray. Yo dentro de 15 días tampoco voy a poder estar en vivo, pero bueno, ya verán por qué. Fíjense que, si Dios quiere, pues si esta canción nos deja así fuerte, ¿no? Fuerte. Pues me voy de aquí sin lado izquierdo. O sea, te estás llevando mi corazón. Y roto, además. Estás haciendo pedazos. Es mi interpretación de la canción, ¿no? Gracias, pastora, por tu tía. Gracias a ustedes por estar aquí, por supuesto. Hasta Atlanta, Georgia. Me quedé pensando en esta canción. Qué buena rola es, la verdad. Pero entonces, después de esta canción, tan triste, tan ya sé que no me quieres, ya sé que valí madre, pues prácticamente, ¿no? Vamos a poner otra que pues así va más bonita, que dice pídemelo todo, ¿no? Lo que quieras, lo que quieras. Estoy dispuesto en todo a complacerte. Aunque esto incluya no volver a verte, pídelo si quieres. Pídemelo todo, hoy te toca a ti.
en tu derecho. Porque todo es poco comparado con el bien que tú me has hecho. Dime lo que quieres, sabes lo que tengo y lo que necesitas. Bebe de mi alma si la sé. Que a vivir te invita. Pídemelo todo. Hoy que estoy de buenas estudiar. De suerte. Hoy hasta mi llanto me nació ofrecerte. Sí, ya estamos en la recta final. Súper sexy canción, claro. Es que, bueno, pues ya nos despedimos. Descansen, abrácense mucho. Pensamientos positivos. A veces nos gana y a veces no estamos como de humor y ya, pero pues que no, no, una canción triste es suficiente, ya le cambiamos. Una lloradita y ya lo que sigue, ¿no? Pero bueno, así medio bipolar las canciones. Ahí está maravilloso este programa. Todos hacía mucha falta que nos escucháramos. Claro, hacía mucha falta que platicáramos, que nos juntáramos, que estuviéramos aquí y que compartiéramos todo. Pero bueno, ya es momento de despedirnos, de descansar, de prepararnos para el domingo. Y gracias por estar aquí, por haberme acompañado, por compartir conmigo, por platicar. Y bueno, yo los invito a el próximo sábado, les prometo que aquí estoy, no voy a salir de viaje, aquí voy a estar. Y después ya veremos. Van pidiendo sus canciones, escríbanme ahí al Twitter de mi mejor canción, con mucho gusto los leo y platicamos. Y me tardo a veces, los mensajes directos a veces no los vemos porque ese no funciona como mi Twitter, pero mi Twitter personal funciona distinto. Pero si me escriben abiertos, es mucho más fácil que los lea. No, ya no los abandono, les prometo que no los abandono. No había estado, he tenido algunos compromisos fuera, pero muchas gracias por haber estado y nos despedimos con nuestra canción favorita, bueno, la favorita porque es la que le da el nombre a este programa. Mi favorita es Estaré Contigo Siempre, y además esta. Me despido en el chat y gracias por escucharnos. A los que escuchan repetido, este programa pasa en vivo los sábados, los más que puedo, cuando estoy en México. Los sábados a las 9:30 de la noche en la plataforma de Spreaker. A mí ni me pela y ni van. No, yo no los voy a abandonar, pero bueno, ahí va. Me despido en el chat y escúchenme y escúchense y escríbanme y nos vemos por aquí.
te pudiera mentir, te diría que aquí todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti, y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto más aquí sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es mi Edén. A veces creo oír que me necesitas, y alguna que otra vez siento tu mirada. Pensando si te gustarán, qué imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música. Este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti que este que implora hoy regrese.